una clase, estábamos todo el grupo, y había anteriormente un Ricardo, el de las tortas. Muy bueno las tortas, buen servicio, todo bien. Hubo cambio de concesión, entra ni recuerdo el nombre de la empresa, no eran restauranteros, una empresa, y empiezan a cobrar los tenedores, el baño, el internet, tenés que consumir el internet para usar la clave. O sea, pues, pero la cafetera dentro del CETIS. Adentro del campus. Yo estaba muy mal. O sea, no te dejaban ni miar si no consumías. No podías estar al baño si no consumías. Entonces, todos estábamos hartos, estábamos a la madre, es un mal servicio, pero nadie decía nada. Entonces, un día estábamos afuera de la cafetería, en unas mesitas así como estas, y una amiga pidió unos tachos, así esos grandotes para compartir, los puso al centro, y fui por un tenedor y me lo querían cobrar. Y nada más, saqué $2 para el tenedor. No, digo, $1 se tolera, pero dos ya pesos. Se mama. Pero que te vendan el tenedor, este cabrón. Sí, ¿no? Se pasaron. Y sabes que eres con la cara así que algo te sientes que fue injusto. Y llega otro compañero quejándose que no pude ir al baño. Y dice, ¿saben qué, vatos? Tenemos que hacer algo. Si me avienta una onda, no me dejan abajo. Sobres. Y él agarró una computadora, una compañera, hicimos un grupo que se llamaba Compañeros Estudiantes contra Cafetería. Y la manita así. Y empecé a poner, compañeros, todos estamos hartos y no creemos que es un buen trato de la cafetería. No está bien, somos un mercado cautivo porque no puede salir del campus y nos están exprimiendo. No tenemos por qué tolerarlo, los invito a que no consuman hasta que crean conveniente. Y no es escuela pública, cobran muy bien. Cobran caro. Enter. Al día siguiente tenía como 2,000 estudiantes el grupo. O sea, todo el set. Desde prepa hasta maestrías. Toda la gente, porque todo el mundo lo sentía o lo habías pensado. O sea, les llegó en el cora, ya les calaba el tema. Era un tema que todo el mundo lo sentía, pues nadie decía nada, ni lo comentaban. Entonces, enter. Al día siguiente, vacía la cafetería, desierto, padre. A los 2 días, vacía la cafetería. Tu iniciativa era de que... Que no consumieran hasta que consideraran... Que llevaran lonche. Y después, el tercer día, la raza me decía, oye, pues, ¿qué onda? Pues, hay hambre, cabrón, ¿qué vas a comer? ¿Sabes qué? Campaña, trae tu lonche y comparte. Y vende burritos. Sí, que hubo raza que sí, vendió burritos y todo. Y enter. Al tercer día, toda la raza con sus bolsitas de lonche, compartiendo lonche, el patio lleno, conviviendo todos a todo dar. El picnic, ¿no? Me mandan llamar de la dirección. Oye, Rodrigo, ¿cómo es posible? En el CETIS nunca ha habido algo similar a esto, que no sé qué. Y dije, a ver, no estamos pidiendo nada. O sea, ¿te vieron como culpable? Claro, me trataron de correr. ¿Qué? Sí. Y digo, ¿cómo? O sea, hay un mal servicio, mala calidad, cobran el baño, cobran los tenedores. Esto no está bien. Cobran el internet. Estamos adentro de un campus. O sea, no, o sea, si lo haces en una plaza comercial, está bien, no hay ningún problema. Pero adentro de un campus el servicio es diferente. Entonces, pasan los días y al final hay varias juntas y nos ponen así a los del grupo porque éramos todo el salón. Oye, a mí me ponían por enfrente porque yo fui el que te quería el de la ocurrencia. Oye, ¿y no te dejaron abajo que última hora ya ves que no. Sale el valiente, avienta la piedra y todo el mundo corre como cucaracha? La neta es que no, desde entonces... O sea, con poder de convocatoria. Desde entonces mi ahora esposa, a Vivian, era mi novia, y ahí estaba junto a mí, con mis amigas, mis camaradas, algunos del equipo de fútbol americano, porque los del fútbol americano comen ahí, desayunan y comen. Entonces les dolía bastante, ¿no? Entonces mucha gente... O sea, te manda a llamar la directora, ¿y en qué termina? Y me dicen, oye, ¿cómo es posible? Y digo, a ver, si fuera una ocurrencia mía, nadie me hubiera pelado. Pero nomás encendimos la mecha de un interés que todo el mundo lo sentía. O sea, un interés general lo capitalizamos, decir, ¿saben qué? Hay que hacer esto. Y la gente jaló. Y luego me dice, ya al final logramos los objetivos, me dice, bajan los precios, internet gratis, baños gratis, cubiertos gratis de plástico. Y me dice, ya dile a todos sus compañeros que consuman. Y yo, no, espérate, tampoco es así la cosa. Cuando ellos consideren prudente y correcto y que el trato es digno, van a consumir solos. Y sí, con el tiempo. Pues eso te pide la directora. Con el tiempo ya fue avanzando todo y cerró todo bien. Pero fue un hacer algo cuando. O sea, la directora se puso del lado de la cafetería, no de los estudiantes. Correcto. Sí, entonces. ¿Todavía está la directora? No estoy seguro que esté o no, pero después platicamos y me dijo, oye, ¿qué pasó, Rodrigo? ¿En qué año fue eso? Fue como en 2014, por ahí haber sido. No, antes. O sea, y ahí es donde te diste cuenta que traías power, que movía raza. Sí, hace como 10 años ya, sí. Y no, o sea, fue un interés general y la gente está harta, pero alguien lo tiene que decir encabezado.